Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, desde el Ayuntamiento del Coronil se ha puesto ya en varias ocasiones de manifiesto la sensibilidad que tiene este equipo de gobierno con el tema de la recuperación de la memoria histórica y de llevar a cabo todas las actuaciones tendentes o todas las iniciativas vinculadas a visibilizar lo ocurrido y de la denuncia a cualquier nivel de los hechos que tuvieron lugar en la etapa más negra de la historia de España. En este objetivo vamos a enmarcar la presentación de este libro, el libro Ni localizados ni olvidados, las fosas del cementerio de San Fernando de Sevilla, 1936-1958. Decir, bueno, antes de entrar en el libro en sí, que este acto no hubiese sido posible sin contar con el apoyo de la Asociación Coronileña de Recuperación de la Memoria Histórica y de su presidente Antonio Manuel Mateos, para el que hoy además es un día muy especial, ya que en el libro que hoy nos presenta aquí su autor han podido situar donde se encuentra enterrado su bisabuelo, que algo que para él y para su familia es especialmente importante y lleva muchos años detrás de ello. Además, decir que son 8 los vecinos de este pueblo que han sido localizados por el autor del libro en estas fosas del cementerio de San Fernando de Sevilla. En el mismo sentido, tampoco hubiese sido posible si el autor de este gran libro, José Díaz Arriaza, cuyo libro lleva apenas una semana en el mercado, se hubiese ofrecido a contar hoy con él en este acto. Y bueno, aquí lo tenemos, ha sido posible y estamos especialmente agradecidos. Decir que desde la inauguración del cementerio de San Fernando de Sevilla, la fosa común fue una sepultura más de los distintos tipos de enterramiento utilizados, destinada a personas sin recursos, transeúntes, desconocidos, etcétera, ni localizados ni olvidados. La fosa del cementerio de San Fernando de Sevilla, 1936-1958, es el título de esta obra. Es el primer estudio donde se afronta la evolución constructiva de las distintas fosas existentes y sus periodos de uso, acompañado de planos de obras y fotografías, los cadáveres que en ellas fueron depositadas e información detallada del propio recinto en el contexto histórico del periodo concreto que se analiza. En su mismo título aparece, ¿no?, del 36 al 58. Se ha llevado a cabo la consulta de distintos archivos, entre ellos los del propio cementerio, testimonios personales y una amplia bibliografía han permitido ahora al autor desmontar falsos conceptos publicados sobre el número y la situación de las fosas, así como del número de restos depositados, lo que permite dar respuesta a cuantos familiares desean saber el último destino de sus parientes asesinados a partir del golpe de Estado de 1936. Es un trabajo único y muy riguroso que, sin duda, abre una nueva perspectiva para las investigaciones sobre la historia de la ciudad y la represión fascista en particular. Tampoco hubiese sido posible este acto sin contar con la presencia de Concha Morón, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Huelva, y que hoy además va a ocupar un papel a destacar también como familiar de víctima y, por tanto, víctima también de la represión fascista y cuyo tío, ¿no?, aparece, un tío de Concha, hermano de su madre, pues también aparece situado en esta fosa del cementerio de San Fernando, y ella pues va a poner también el hecho real y personal vivido con su presencia hoy en este acto. Bueno, muchas gracias por venir, espero que disfrutéis tanto como lo voy a hacer yo, y os dejo con la presentación de los invitados de manos de Antonio Manuel Mateos. Gracias, concejala, gracias, Irene. En primer lugar, yo quiero agradecer, por supuesto, la presencia de todos vosotros y vosotras. Para mí es una satisfacción enorme, no lo podéis ni imaginar, el que nos hayamos encontrado en foros parecidos a este, con 4, 5, 6 personas, y hoy casi que superamos la veintena, ¿no? Como dice mi amigo Rafa López, esto es como el chirimiri, o el calabobo, ¿no? Es gotita a gotita que termina calando, ¿no? Esperemos que eso sea así, por la justicia, por la verdad y por la reparación de las víctimas de la dictadura y de la represión franquista. Yo estoy también muy satisfecho. Para mí hoy, y no es el primer acto de memoria que organizamos ni que presento, pero estoy muy satisfecho por la parte que me toca, ¿verdad? Para mí fue, y no me voy a adelantar, yo tengo previsto luego hablar de Pepe, hablar del libro, pero no enrearme. Pero estoy satisfecho porque porque estamos, yo creo, que en un momento importante en la historia del Coronil. Hemos sido capaces de un grupo de vecinos y vecinas de crear y consolidar una asociación que es muy joven todavía, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica del Coronil, pero que, si miramos un poco la vista atrás, hace un año escasamente, vemos que estamos consiguiendo objetivos, estamos encontrando el acompañamiento de gente, acompañamiento de las instituciones, ¿verdad, Concha? Algo tan fundamental como eso. Podemos presumir hoy día de contar con el respaldo de una corporación en pleno, que propuesta que hemos presentado desde la asociación al Ayuntamiento del Coronil ha tenido un respaldo mayoritario de todos los concejales y concejalas que componen el pleno. Y también tengo que decir, en honor a la verdad, que tenemos un equipo de gobierno que nos ofrece toda su colaboración. Valgan dos ejemplos. La primera es que hoy el Coronil puede presumir de tener una delegación municipal de derechos, libertades y memoria, cosa que pueden decir muy pocos municipios de este país. O, por ejemplo, otra anécdota, y es que la noche de la final del Sevilla con el Liverpool, eran las 10:30 y estábamos la concejal y yo preparando la primera denuncia que un municipio de Andalucía presenta para adherirse a la querella argentina contra los crímenes de la represión franquista en España. A mí eso me llena de satisfacción y de orgullo. Me hace presumir de vivir en un pueblo tan solidario como es el pueblo del Coronel. También para mí una satisfacción encontrarme con todos vosotros, con amigos, conocidos, vecinos y vecinas de este pueblo, con mi amiga Concha, mi amiga o no sé, algo más, ¿no? Con Pepe, una persona encantadora que desde el momento que le planteé que viniera a contarnos su historia a la gente del Coronil, porque son muchos los coronileños que aparecen en su historia, pues desde el primer momento no solamente me dijo que sí, sino que era un placer poder compartir esta tarde con nosotros, y así lo podemos comprobar hoy. Y me vais a permitir que también os diga que me siento especialmente satisfecho y orgulloso porque está aquí mi madre, mis tías y una prima mía, que durante años, pues, unas sufrieron en silencio las consecuencias de esas atrocidades con la pérdida de dos familiares de mi familia, un suegro y un yerno, un bisabuelo, un abuelo, un padre, un tío, Manuel Mateos Palacio, José Pérez Marín. Para mí es una satisfacción, lo digo de verdad. Me siento muy orgulloso y muy satisfecho de que hayan sido capaces de transmitirme lo que hoy día tengo y poseo, y es una conciencia clara y una sensibilidad absoluta con las víctimas de la represión franquista. Siempre se ha hablado mucho de lo que es el papel fundamental, la transmisión de la memoria de las mujeres, de las familias víctimas del franquismo. Pues en mi familia existieron esas mujeres. Mi abuela, en las tardes de verano, me contaba muchas cosas. Mi tía Loli, que me decía, el puñetero este, de que era un enano, no paraba de preguntar a la abuela qué pasó. Posiblemente no hubiera sido gracias a ella y a ese compromiso callado, oculto, pues hoy día no estaríamos, yo al menos, posiblemente no estaría con esa preocupación y esa sensibilización que hoy tengo. También se lo quiero agradecer públicamente. Bueno, agradecimiento dados y bienvenida a todo el mundo. Voy a pasar a algo que todavía me cuesta más trabajo. Voy a presentar a Concha Morón. ¿Quién es Concha Morón? A mí me cuesta mucho trabajo hablar de Concha Morón. Vamos a ver. Concha, lo decía la concejala, ella es miembro de ahora, porque ha sido miembro de muchas cosas, pero ahora es miembro de la Asociación de Memoria Histórica. Os voy a contar todas las cosas que ha sido. Miembro de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Huelva, pero Concha sobre todo es víctima de la represión franquista. Es víctima, efectivamente, y voy a explicar por qué es víctima. No solo descendiente de víctima. Y lo vais a comprobar. Concha es nieta de, de una persona ilustre, onubense, se llamaba Alfonso Morón de la Corte. Alfonso Morón de la Corte era gran maestre de la logia masónica Minerva, cónsul honorario de México y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Huelva. Íntimo amigo del que por aquellos entonces, habló de la Segunda República, año 1936, era el presidente de la República, Diego Martínez Barrio, íntimo amigo. Según dice don Luis de Lezama en su libro El Capitán de la Reluce, posiblemente la persona más influyente del país, no Diego Martínez Barrio, Alfonso Morón de la Corte. Una persona absolutamente solidaria, en una economía espectacular. Y quizás por eso fue víctima de los fascistas, fue asesinado en la mañana del 30 de septiembre del año 1936 en Huelva. Alfonso Morón de la Corte, el abuelo de Concha. Concha también es hija de Alfonso Morón Bellerín. Alfonso Morón Bellerín, hijo de Alfonso Morón de la Corte, era un joven estudiante de Filosofía y Letras, fundador de la revista Democracia. La revista Democracia era el órgano de comunicación de Unión Republicana en Huelva durante la Segunda República. Alfonso no murió, no lo asesinaron, salvó su vida, pero la salvó en el último momento, cuando un telegrama de última hora lo sacó del paredón en el que ya estaba colocado, instante antes de ser fusilado, pero su vida, el salvar su vida, supuso que su padre la perdiera a cambio. El padre era una presa de alto valor para los fascistas, y una llamada desesperada de Alfonso Morón de la Corte, un telegrama desesperado, pues evitó la muerte de su hijo, pero a cambio de poner la suya a disposición de los fascistas. Su padre cambió su vida por la de su hijo. Alfonso Morón Bellerín, el padre de Concha, sé, me consta, que aquello supuso un lastre para él durante toda su vida. Concha también fue sobrina de José Hernández Marín, hermano de su madre, encausado y fusilado en Sevilla por sentencia del Consejo de Guerra, causa 1470/1937 de 14 de agosto. José Hernández Marín fue protagonista principal de un trabajo de investigación realizado por Concha, editado por la editorial Aconcagua en el año 2013 y titulado La Resistencia en Sevilla, un intento de derrocar a Queipo. Imaginaros, un grupo de 7 amigos con 20 y pocos años que en esos sueños aventureros de juventud, en los primeros momentos del golpe, intentan parar toda una maquinaria criminal, represora, asesina, encabezada por Queipo de Llano en la ciudad de Sevilla. Fue una inoportuna y una imprudente conversación en barra de bar la que le costó la vida a José Hernández Marín y a 5 de esos 7 compañeros más. Además, su única hermana, la única hermana de Concha, Anita, 4 años mayor que ella, no pudo superar este contraste entre lo que habían sido y lo que la sociedad franquista les devolvía después de haber matado a 2 de sus familiares. En la adolescencia de Anita se le fue diagnosticada una esquizofrenia y más tarde, con 25 años y tras sucesivos ingresos en hospitales psiquiátricos de la ciudad, fue lobectomizada, es decir, operada de la cabeza, cortado varios lóbulos cerebrales, en aplicación de las políticas sanitarias franquistas de la época y las prácticas psiquiátricas inhumanas del infame psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, el que ha pasado a ser para la historia de este país como el doctor Mengele del franquismo. Para dejarla, como consecuencia de aquellas intervenciones, como un corderito, entre comillas, como así lo denominó el psiquiatra de la época en el año 1973. Esta hermana de Concha, Anita, fue otra víctima de la medicina del franquismo, que investigó también en mujeres en mujeres de las víctimas la existencia de ese supuesto gen rojo. Esta mujer, esta hermana de Concha, Anita, es una mujer encantadora y súper inteligente. Es desde entonces una niña grande, preciosa, una enferma que conserva su bondad y su inteligencia rota para siempre desde entonces. Hasta hace 3 o 4 horas Concha me pedía que yo contara esta parte de su historia. Ella no es capaz de contarla todavía. Y hace muchos años que pasó. Indudablemente estas circunstancias familiares conformaron la ideología de Concha y también su dolor silencioso durante los años que duró la dictadura franquista. Pero también forjaron en ella un sólido compromiso con las víctimas de la represión franquista, que le han llevado a participar en numerosos proyectos para la recuperación de la memoria histórica en este país. Así, Concha participó hace ya algunos años en la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía en el año 2003, siendo durante años su vicepresidente y posteriormente su secretaria hasta la disolución de la asociación, en cuya junta directiva tuve la suerte de coincidir con ella y compartir numerosos proyectos, iniciativas y disfrutar de su enseñanza y de su solidaridad. Su labor en la Asociación para la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía se centró en la gestión de ayudas públicas para el impulso de actividades y proyectos para la recuperación de la memoria en municipios como Alcalá de Guadaira, como Morón de la Frontera, Cazalla de la Sierra, la Puebla de Cazalla, El Coroní, El Madroño, etcétera, etcétera. Ha colaborado en la elaboración y organización de numerosas jornadas sobre memoria desarrolladas por diferentes colectivos en los últimos años. Entre ellos, las jornadas de Memoria y Justicia, Construyendo Democracia, en febrero del año 2004 en Sevilla. Memoria y Derechos Humanos, organizados por la UNIA en el año 2011. Ha participado en la gestación de proyectos pioneros como el de Todos los Nombres, o en los numerosos trabajos de sumación realizados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía en la Puebla de Cazalla, de donde se sumaron 85 cuerpos, en Encinasola, donde fueron exhumados 5 cuerpos, en El Madroño, donde han sido exhumados 35 cuerpos, y en Cazalla de la Sierra, donde han sido exhumados 109 cuerpos, víctimas de la represión franquista. Hace unos días dijo el presidente del Gobierno de España, en una entrevista televisada del programa Salvado, que él dudaba de que existieran fosas en España y de que esas fosas estuvieran llenas de víctimas. Aquí hay una prueba de que una vez más ha mentido a los ciudadanos y ciudadanas de este país. La historia de la familia de Concha y sus testimonios formaron parte de un trabajo editado en el año 2011 por la Junta de Andalucía denominado La Memoria Viva de Andalucía. Como miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, ha formado parte y coordinado los trabajos, la edición de trabajos como el de los andaluces desaparecidos y muertos en el Ejército Republicano, editado en el año 2009, y cuya autoría corresponde a José María García Márquez. También en el trabajo Consumato Gest, La represión en Morón de la Frontera, editado en el año 2011 y elaborado por José María García Márquez y Miguel Guardado. En el trabajo Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, 1936-1963, editado en el año 2011, también autoría de también trabajo de José María García Márquez. Y recientemente, en el año 2014, el trabajo de nuestro gran amigo Juan José López, El Madroño en tiempos de infamia. Concha tiene un incansable compromiso con las víctimas del franquismo. Concha es en la actualidad vocal del Comité Técnico para la Coordinación de Actuaciones en torno a la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posguerra, nombrada por la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. En esa militancia activa en favor de las víctimas de la represión franquista, Concha, mi Concha, nuestra Concha, la jubilada, ayer estuvo en Huelva hasta muy tarde. Estuve yo con ella y puedo dar fe de eso. en su tierra, presentando junto a su autor, don Luis de Lezama Barañano, la novela histórica El Capitán de la Reluce, que narra la historia de Poli Barañano, un marino mercante de España que fue víctima de esa historia negra de nuestro país, fusilado en el Ferrol, curiosamente la misma madrugada del 29 de octubre de agosto de 1936, en la que las paredes del cementerio de Sevilla asesinaban a mi bisabuelo, así se lo hice saber. Hoy está aquí con nosotros, pero es que mañana a las 10 estará presente en Sevilla, formando parte del grupo de trabajo que fundará la primera asociación de víctimas de la represión franquista en Andalucía. Gracias por todo, Concha, no nos faltes nunca porque tú sí que eres de esas personas imprescindibles. Tienes la palabra. Yo adoro el Coronica y tengo mucho pudor porque él ha dicho muchas cosas muy grandes que ya los currículums se abrevian. Tú no sabes que ya no se puede poner todo en los currículums. Yo, sobre todo, soy una persona normal, sencilla y de izquierda. Y le doy gracias a quien sea que no creo en Dios por esas tres cosas. Nada más. Lo demás es vivir la vida que a uno le ha tocado, intentar ser solidario y adaptarse a las circunstancias. De eso tengo mucha práctica. Yo, como él me insistía en que yo hablara de mí, pues además de todo lo que él ha dicho, yo voy a decir más cosas de mí, que no me gusta, pero no es que no me guste, todo el mundo tiene su vanidad, pero prefiero hablar de otras cosas. Lo que pasa es que lo que me he preparado lo quiero decir por contextualizar lo que voy a decir después, aunque me gustaría ser breve porque sobre todo quiero que hable Pepe, que el libro de Pepe es lo más importante que tenemos hoy entre manos. Yo me crié en un barrio muy humilde de Sevilla, La Candelaria. Mis padres vinieron de Huelva a vivir aquí en una situación de pobreza que se salvó gracias a que mi madre había aprobado un examen para trabajar de secretaria de dirección, porque mi madre durante la República se había preparado, cuando las mujeres se preparaban, tenía una formación mercantil y era taquígrafa y estaba preparada para trabajar. Y gracias a que mi madre, que no tenía ninguna mancha de roja, nada más que la del que le habían matado a su hermano, pero ella era muy católica, pues mi madre pudo trabajar y salvó a la familia. Ellos venían de Huelva con muchas deudas y durante varios años pasamos hambre. En casa había poco para comer las 5 personas que formábamos entonces la familia. A mi padre, Alfonso Morón Bellerín, ya lo ha nombrado Antonio Manuel, lo llamaban el maestro en el barrio. De eso estoy muy orgullosa. Porque aunque estaba depurado en la lista negra, lo habían sacado del paredón, había estado en la cárcel. Y todas las cosas que ha dicho de él Antonio Manuel. Él daba clases particulares en mi casa por una modesta cantidad de dinero. Otra cosa no podía hacer, no pudo seguir estudiando, no pudo. Hasta el año 64, que se ablandó un poco la dictadura con los rojos que estaban en la lista negra. Hoy comprendo que fueron los vecinos de aquel barrio humilde los que supieron valorar a mi padre, el maestro, y les agradezco en el alma que un hombre que hubiera sido intelectualmente muy prestigioso y hubiera podido aportar muchas cosas a la sociedad, no pudo, por ser rojo, no pudo hacerlo, pero sí tuvo muchas satisfacciones en ese barrio que nos criamos, donde él era el maestro. Ellos, los del barrio, solo percibían a un hombre culto y dispuesto a ayudar a los niños que necesitaban reforzar su formación. Por cierto, más tarde pudo dar clase al final ya de su vida laboral y Miguel Ángel, mi amigo, por ejemplo, que yo lo he encontrado muchos años después, fue alumno suyo de francés en el instituto, los Salesianos de Triana, en Sevilla. Por otra parte, el único hermano, y enlaza con la historia del libro de Pepe, el único hermano varón de mi madre, hasta ahora he hablado de la familia de mi padre, el único hermano varón de mi madre, José Hernández Marín, había sido asesinado en las tapias del cementerio de Sevilla y enterrado en la fosa común del monumento, gracias a Pepe, sé que está enterrado en la fosa común del monumento del cementerio de San Fernando de Sevilla, tras haber sido condenado a la pena de muerte en agosto del 37. Y cuento esto para que se entienda el clima familiar que se vivía en mi casa. Mi abuelo paterno, que había sido un intelectual, periodista y escritor, alto funcionario del Ayuntamiento de Huelva, asesinado. Su hijo mayor, mi padre, encarcelado y depurado, no pudo ni terminar sus estudios de filosofía y letras, ni trabajar. Mi madre, con formación mercantil, vivía con la pena del asesinato de su hermano. Y gracias a su formación y voluntad pudimos sobrevivir todos con el sueldo que ella traía a casa. Mi abuela materna vivía con nosotros, viuda y también con la pena de haber asesinado a su hijo. En casa había un huevo para 5 personas y un plátano a repartir también para varios días, por no hablar de alimentos como la carne, que eso ya ni lo veíamos. El dolor de mis padres y la marginación social de mi familia, de aquel barrio, contrastaba con lo que me contaba mi madre. Mi madre me decía que mi abuelo había sido amigo del que fuera presidente de la República, don Diego Martínez Barrio. Que mi abuelo había sido una persona con mucho prestigio social y con un nivel económico medio alto. Que mi padre era un intelectual y, sin embargo, no podía trabajar y andaba por la casa bajo unas grandes gafas de sol, leyendo a todas horas y sin participar apenas de la vida familiar. Yo fui una niña triste, acomplejada, con un miedo negro que no pude superar hasta después de ser muy mayor. Y la enfermedad de mi hermana me hundió mucho más. Cuento todo esto tan personal para explicar, en primer lugar, que yo solo soy un ejemplo más de los familiares de las 57.390 personas asesinadas, según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, de las 13.122 en la provincia de Sevilla, según las cifras recogidas en 2012 por José María García Márquez, esas cifras cada día que se va investigando, afortunadamente se pueden aumentar, no porque se aumente la cifra, sino porque se pueda identificar a los que realmente se asesinaron. Yo soy un familiar más, como las 148 familias de los asesinados en el Coronil por los militares golpistas. Cada caso será un ejemplo distinto. Los padres de los asesinados, cada uno, hay uno que se lo llevaron un día de su casa y no apareció más. Para mí eso es lo más terrible, porque yo por lo menos tengo la suerte de conocer todo lo que pasó con ellos. Pero a las personas que un día se llevaron a su padre, a su hermano, a su tío de su casa y hasta hoy, eso es mucho peor. Porque la única manera de superar el dolor es sacando a la luz la verdad. Los datos de la atroz represión que sufrieron nuestros padres y abuelos. Y sentir el reconocimiento social e institucional de las personas que dieron su vida por la libertad y la democracia, que constituyó el gobierno legítimo de la Segunda República Española. Para mí fue un bálsamo leer en el libro de Francisco Espinosa quién era mi abuelo y cómo lo habían matado. Mi madre tenía razón, aunque éramos pobres, pero mi abuelo había sido un personaje y mi madre no me había mentido. Y encontrar el consejo de guerra que llevó a mi tío Pepe al paredón, gracias al impagable trabajo de José María García Márquez, fue para mí. Yo había toda la semana, rara la semana, que mi madre no sacaba el tema de mi tío Pepe y llorando me contaba cómo la noche que sabía que él estaba en capilla, con el novio de mi tía entonces, alquilaron un coche de caballo y fueron puerta por puerta intentando conseguir la influencia necesaria para salvarle la vida, porque sabía que estaba en capilla, ¿no? La última puerta que llamaron ya era tarde. Le dijo, yo los ayudaría, pero ya es tarde, ya ha amanecido, ya lo han matado seguro, ¿no? Mi madre me contaba eso llorando una semana así y la otra también. Luego, cuando ellos faltan, comprendes que debiste prestar más atención a eso, ¿no? Y dice, ¿quién me dijo cómo se llamaba la persona que los ayudó y que al final fue con ellos a la cárcel a intentar salvarlos? Pues no me acuerdo. Y en eso, los hijos, los nietos, que cometemos con los padres esas cosas de no prestarle mucha atención, luego uno se arrepiente, ¿no? Encontrar en el libro de Pepe Díaz Arriaza la certeza de que mi tío está enterrado en la fosa del monumento del cementerio de Sevilla y tener todos los datos de los asesinatos de mi familia. Así es como se curan las heridas. Estamos hartos de oír a la derecha decir que abrimos heridas, que hubo dos bandos iguales en Andalucía occidental, que el 18 de julio estaba tomada Sevilla, que el 11 de septiembre se había tomado toda la provincia, que el 29 de julio estaba tomada Huelva, que Cádiz y Córdoba en fechas parecidas. ¿Dónde está la guerra? Que hubo un golpe y hasta noviembre que los madrileños en el cuartel de la montaña no se habían ya armado los republicanos y pudieron hacerle frente a los fascistas. Hasta ese momento no hubo guerra. Había un golpe militar que había triunfado y estaba tomando ciudades, matando gente. Es lo único que había. Ni guerra, ni dos bandos, ni nada de eso. Y desde luego no en Sevilla ni en Huelva. ¿Ustedes creen que yo sufrí lo mismo que los nietos e hijos de los que apoyaron el golpe que acabó con mis familiares? ¿Que no tengo derecho a contar lo que pasó ni a intentar hacer justicia con la memoria? Porque es que además tenemos que oír continuamente. El alcalde de no sé dónde ha dicho que, bueno, que no era para tanto. Bueno, que los dos bandos se hizo lo mismo. Bueno, que... Y tiene uno que tragar y tragar y tragar, además de lo que ha sufrido y tragado, ¿no? Yo de todas formas tengo suerte. Lo he dicho antes, tengo la suerte de conocer exactamente qué pasó con mis familiares y dónde están enterrados. Hay muchos que no, pero en el Coronil también tenéis suerte. Tenéis suerte porque contáis con una asociación encabezada por una persona de bien como es mi querido amigo Antonio Manuel Mateos y con un ayuntamiento que es consciente de su responsabilidad con las víctimas. El trabajo conjunto de familiares, asociaciones e instituciones públicas es lo que da como resultado la recuperación de la memoria y la dignificación de las víctimas. Contribuye a la salud democrática de la sociedad. En el Coronil, en apenas 2 años, se han celebrado 2 jornadas de memoria. Se ha hecho una campaña de sensibilización en colaboración con otros grupos del pueblo. Se ha presentado una exposición de víctimas de Andalucía. Se ha creado la Concejalía de Derechos, Libertades y Memoria. Se ha señalizado con una placa el patio del Ayuntamiento como patio de la memoria, ya que ese lugar era la antesala de la muerte para los coronileños que iban a terminar su vida en el paredón, según me ha contado Antonio Manuel. El Ayuntamiento se ha adherido como denunciante a la querella argentina contra los asesinatos franquistas. Se ha presentado un proyecto del monumento que rescatará del olvido a los asesinados en el Coronil cuando la Junta de Andalucía cumpla su compromiso de financiación. Yo esperaba que estuviera aquí alguien de la Junta y le iba yo a dar para ver si lo pagaba pronto, pero ya se lo diré. También se está recogiendo firmas de los familiares asesinados para solicitar la exhumación de la fosa común del cementerio municipal, aunque eso tardará un poco más. Y hoy tenemos aquí al único autor que ha investigado las fosas del cementerio de Sevilla. A estas alturas se acaba de publicar, bueno, él ya publicó hace 3 años, Pepe, 3 años de Un Rojo Amanecer. Hace 4 años publicó como un ensayo, los prolegómenos de este libro, otro libro, que el ayuntamiento lo escondió, por cierto, que no se vendió, que no se publicitó, que se llamaba Un Rojo Amanecer y que también arrojaba luz sobre el cementerio de Sevilla, la fosa, las personas asesinadas en él. Este creo que lo complementa y desde luego es un libro imprescindible. Este libro nos ha descubierto que hay 8 fosas en el cementerio de Sevilla, que es la primera vez que nos dicen por escrito, en un libro, con lo importante que es eso, que Blas Infante, Manuel Barrio, el alcalde que fue alcalde de Sevilla, Fernández de la Bandera, y el presidente de la Diputación, Manuel Pueyo de los Santos, todos asesinados por los militares golpistas, que están todos enterrados en la fosa de Pico Reja del cementerio de Sevilla, junto con los coronileños enterrados en esa fosa. Es una fosa que no está señalizada, que no tiene nicho encima, que según Pepe Díaz Arriaza tiene enterrada a solo 1.102 personas, entre los que se encuentran los 8 coronileños que ha mencionado Antonio Manuel. Y digo esto porque las otras fosas, él lo va a explicar mejor, yo ya estoy terminando, tienen muchos más miles de víctimas y será más complicado plantearse siquiera su exhumación, teniendo en cuenta que están enterrados miles de indigentes junto con los represaliados del franquismo. Hay un antes y un después de este libro, en la recuperación de la memoria de la provincia de Sevilla. Y será una antorcha que ilumine al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía para andar el camino de dignificación y exhumación en la medida de lo posible de esa fosa. Muchas gracias a Pepe, a la Asociación de Memoria Histórica y al Ayuntamiento por invitarme a compartir este rato con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Concha. José Díaz Arriaza, el señor que tengo aquí a mi derecha y al que nuevamente le agradezco su... Pepe, gracias por la confianza. Al que nuevamente le agradezco su presencia aquí con nosotros y con nosotras hoy. Bueno, ¿quién es Pepe? Pepe Díaz Arriaza nació en Sevilla en el año 1955. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense, donde cursó el doctorado en Historia Contemporánea. Profesionalmente ha ejercido como profesor de adultos y su labor investigadora se ha centrado en el periodo comprendido entre la Segunda República y el primer periodo del franquismo. Ha participado en numerosos congresos y jornadas como ponente y ha publicado artículos y monografías referidas a la historia autonómica, local, institucional en los ámbitos municipal y provincial. Durante los últimos años, su línea de investigación se ha centrado en el servicio municipal del cementerio San Fernando de Sevilla, publicando distintos trabajos, entre ellos el estudio al que hacía referencia a Concha en su momento, editado en el año 2004, Un Rojo Amanecer, del cementerio de San Fernando de Sevilla durante la guerra y la posguerra. Este estudio es una monografía original sobre la historia del camposanto sevillano en una época trascendental para la ciudad y la nueva administración franquista, con la aportación de datos inéditos hasta entonces. Entre sus otras publicaciones destacan también El proceso autonómico de Andalucía durante la Segunda República, editado en el año 1991, trabajo realizado junto con Manuel Ruiz Romero. También el trabajo titulado El Ayuntamiento de Sevilla durante la Guerra Civil y el Franquismo, editado en el año 2004, cuya autoría corresponde a Pepe. Otro trabajo, Depuración de funcionarios y empleados del Ayuntamiento de la Diputación de Sevilla, cuya autoría corresponde a Pepe y editado en el año 2009. También el trabajo Utrera 1936, Ocupación Militar y Represión, editado en el año 2008, trabajo realizado en colaboración con Javier Castejón Fernández, y la bibliografía de la Guerra Civil en Andalucía, editada en el año 2011. Bien, el trabajo que hoy queremos presentar a, a vosotros, a vosotras, al pueblo del Coronil, ese trabajo que tengo aquí delante. Si alguien está interesado en adquirirlo, tiene la oportunidad, incluso la posibilidad de que su autor os lo dedique. Se titula Ni localizados ni olvidados. El trabajo Ni localizados ni olvidados, que tengo aquí delante, ha sido editado hace muy poquitos días por la editorial Aconcagua y fue presentado hace unos 15 días, hace 2 semanas, el pasado 5 de mayo en la Casa de la Provincia de Sevilla. Como se suele decir, es un trabajo que es un libro que está calentito todavía, ¿no? Está recién salido del horno. Es este trabajo un exhaustivo estudio sobre las 8 fosas, como decía Concha, que se encuentran en el cementerio San Fernando de Sevilla. 6 de esas fosas en la zona del cementerio católico, en la que se encuentran 28.994 personas. Repito, 28.994 personas. Y 2 las denominadas fosas de disidentes, en las que se encuentran 31 personas enterradas. Entre esas 29.025 personas en total enterradas en las diferentes fosas de ese cementerio sevillano, el autor aporta información detallada sobre las 4.921 víctimas de la represión franquista en Sevilla. 4.921 víctimas. Me sigo acordando de las declaraciones del presidente del Gobierno del otro día. Asesinadas en Sevilla y que fueron enterradas entre el 18 de julio, en esas 8 fosas, entre el 18 de julio del 36 y el año 1939. Además, este magnífico trabajo de investigación se convierte en el primer documento escrito, como decía Concha Morón, que detalla la probable, la más que probable localización de numerosos sevillanos de destacada notoriedad pública y que fueron asesinados en los primeros momentos tras el golpe militar del 18 de julio de 1936 y en los meses posteriores. Y entre ellos podemos destacar, ya lo mencionaba Concha, a Manuel Pueyo de los Santos, doctor, humanista, presidente de la Diputación de Sevilla en 1936, a Fernández de la Bandera, alcalde de Sevilla, a Manuel Barrio Jiménez, diputado nacional, o a Blas Infante. Todos estos enterrados, según el autor, en la fosa Pico Reja, que fue la primera que se abre de esas 8 en el cementerio de Sevilla, y en la que se encuentran aproximadamente 1.102 personas. Pero este trabajo, y ese fue el motivo por el que yo me puse en contacto con Pepe y le agradecí todo lo que pude y más, la aportación que hacía a través de él para el conocimiento de la verdad de lo que ocurrió con muchos sevillanos, con muchos coronileños y con miembros de mi familia, también aporta luz para ubicar la localización en la fosa sevillana de 8 coronileños que fueron deportados en las primeras semanas después del golpe. 8 coronileños que fueron detenidos, pasaron unos días en el patio del ayuntamiento, que hacía referencia a Concha, que fue señalizar otro día como lugar local de memoria, que nunca me cansaré de agradecer ese detalle por parte de la institución local. Pasaron días allí, luego fueron deportados a Sevilla. Desconozco las razones, porque eran personas anónimas, sin autoridad pública, trabajadores, padres de familia, abuelos algunos. Fueron deportados desde nuestro pueblo a Sevilla y que fueron asesinados brutalmente, injustamente, en las paredes del cementerio de Sevilla y enterrados en algunas de estas fosas. ¿Y quiénes fueron estos coronileños? Pues os lo digo. Manuel Camas Pérez, natural y vecino del Coronil. Jornalero de 25 años, soltero, ejecutado en Sevilla el 17 de mayo de 1937. Sus restos se encuentran enterrado en la fosa del monumento junto con casi 8.000 personas más. José Manuel Camas Pérez, natural y vecino del Coronil, de 32 años y soltero, ejecutado junto a su hermano Manuel, anteriormente citado, el mismo día, el 17 de mayo de 1937, en Sevilla. Se encuentra también enterrado junto con los restos de su hermano en la fosa del monumento del cementerio San Fernando de Sevilla. Juan Algarín Lara, natural y vecino del Coronil, primer teniente del alcalde de su ayuntamiento, del Ayuntamiento del Coronil, de los que elegían democráticamente. De 42 años, minusválido de ambas piernas. Asesinado en Sevilla por aplicación de bando de guerra la madrugada del 29 de agosto de 1936, junto a Manuel Mateos Palacio, José Pérez Marín y Luis Romero Candao. Sus restos se encuentran enterrados en la fosa de Pico Reja. Francisco Pérez Millán, natural y vecino del Coronil, jornalero de 50 años, asesinado por aplicación de bando de guerra en Sevilla en el año 1936. Sus restos se encuentran en la fosa de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla. Francisco González López, natural y vecino del Coronil, dependiente de comercio, sus restos se encuentran en la fosa de Pico Reja. Manuel Mateos Palacio, mi bisabuelo, natural y vecino del Coronil, agricultor de 59 años, suegro de José Pérez Marín, casado y padre de 4 hijos. Asesinado por aplicación de bando de guerra en Sevilla a la madrugada del 29 de agosto del año 1936. Sus restos se encuentran enterrados en la fosa de Pico Reja. José Pérez Marín, natural y vecino del Coronil, comerciante de 41 años, casado y padre de 3 hijos. Pequeño, padre de 3 hijos pequeños, asesinado junto a su suegro por aplicación de bando de guerra. En la madrugada de 1936, sus restos se encuentran enterrados en la fosa de Pico Reja. Y Luis Romero Candao, natural y vecino del Coronil, profesor de matemáticas de 43 años, íntimo amigo de Manuel Mateos Palacio, de mi bisabuelo. 80 años después he podido coincidir con su bisnieta en este trabajo de recuperación de la memoria histórica de esos dos amigos. Casado y con 9 hijos, asesinado en Sevilla junto a su amigo por aplicación de bando de guerra en la madrugada del 29 de agosto de 1936. Sus restos se encuentran junto a los de su amigo enterrados en la fosa de Pico Reja. Esta gente, mi gente, nuestra gente, y muchas otras personas más, personas inocentes, honestas, librepensantes, que nunca pisaron un campo de batalla, humildes trabajadores, sencillos padres o madres de familia, hermanos o hijos, ciudadanos y ciudadanas libres, fueron asesinados impunes y brutalmente por haber defendido los principios de igualdad, de libertad y de justicia social que habían alumbrado la Segunda República Española. Sus cuerpos fueron ocultados, mancillados y olvidados. Hoy, 80 años después de estas atrocidades, sus familias lo siguen reclamando. Quieren saber qué fue de ellos, que se rescaten de esas infames fosas y que sean sepultados dignamente con los suyos. Que se conozca toda la verdad de lo que ocurrió, que se repare el daño causado y se restituya su dignidad agredida. Que sean rescatados del olvido y que nuestros pueblos los reconozcan como personas que existieron, que ni siquiera su fallecimiento está registrado en los registros civiles, que nacieron, que vivieron y que fueron injustamente asesinados. Y en esta tarea, debemos estar la generación actual y las posteriores, hasta que se complete ese trabajo. Me vienen a la memoria en este momento las palabras del bardo euskaldún, José María de Iparraguirre, autor del himno euskera, de Euskadi, Gernikako Arbola, que decía: somos porque fueron y serán porque somos. Porque se puede morir 2 veces, se puede morir 2 veces. Y estas personas fueron asesinadas 2 veces. Una en el paredón ante un pelotón de fusilamiento, la otra con un posterior y cruel castigo del olvido. Pepe, muchas gracias porque en cierta manera los has vuelto a recuperar. Porque, como decía Concha, debe haber un antes y un después de este trabajo de investigación. Muchas gracias, tenéis la palabra. Buenas tardes a todas y a todos por asistir esta tarde a este acto. Gracias, Irene, por la presentación y por acompañarnos. Gracias a Concha por su testimonio y por el cariño con el que siempre me habla. Y gracias a Antonio Manuel, bueno, por organizar este acto y que podamos compartir un ratito. Como ya se ha comentado por parte de los tres, un trabajo pues bastante amplio, con mucha documentación. Y habría que resumir un poco para exponer y que sea apetecible la lectura que os pueda interesar. Así que permitirme que al menos haga hincapié en tres cuestiones, tanto de contenido como metodológico, para explicaros en qué ha consistido esta investigación. La primera, el primer argumento, ¿cuál es el motivo o el origen del trabajo? No es en ningún caso una continuación de Un Rojo Amanecer, el trabajo que ha citado tanto Concha como Antonio Manuel. Un Rojo Amanecer, el cementerio de Sevilla, durante la Guerra Civil y la posguerra, 1936-1942, que, como ha dicho Concha, pues ha estado por ahí escondido y, curiosamente, si a alguien le interesa, pues tiene que ir a la tienda de recuerdos del Alcázar. No vayan a ninguna librería, que no va a haber ninguna librería ni en ningún depósito de libros. Se van al Alcázar y cuando hagan la visita, pues al salir de a la tienda de recuerdos, en vez de comprar una tacita o un bolígrafo, pues se compra un libro del cementerio, para que vean a lo que hemos llegado. Te lo juro, no lo he comprado yo. No, es que el único sitio, el único sitio. De la casa está el libro. Entonces ya os digo que no es una continuación, tanto por fecha como por contenido. En cualquier caso, sería la ampliación de un subepígrafe, dado que este libro es una monografía solo y exclusivamente dedicado a la fosa. En El Rojo Amanecer, por ejemplo, le dediqué 4 páginas y media a la fosa. Es algo muy breve dentro de lo que fue la historia global del cementerio para esos años, 1936-1942. ¿Fueron insuficientes? Tal vez para explicar toda la profundidad y todo el contenido de la fosa. Y también he de deciros que cuando acudí a los homenajes anuales que se celebran en el cementerio el 14 de abril, pues yo seguía escuchando allí a pie de fosa pues comentarios sobre cuántas fosas había. Además hablaba en singular, la fosa. Y yo decía, no, la fosa no, hay muchas más fosas. Pero todos los comentarios eran la fosa. Después había familiares que me preguntaban, sabían de mi investigación, sabían del tema del Rojo Amanecer, y me preguntaban dónde podían estar sus familiares. Entonces, estos dos motivos, estos fueron los argumentos con los que me puse a investigar, para clarificar cuantas dudas surgían. Y para ello, pues no solamente había que ponerlo en negro sobre el blanco, sino también razonarlo, argumentarlo. Y me he basado tanto en documentación como, por ejemplo, con mapas, con proyectos de obra, en los que se puede ver la evolución constructiva de esta y cada una de las fosas. Por tanto, y aunque tal vez esta expresión o esta afirmación debería decirla al finalizarla, mi intervención voy a ser contundente. En el cementerio de Sevilla existieron 8 fosas comunes, de las que actualmente quedan 7, 5 en el llamado cementerio católico y 2 en el cementerio de disidentes. Estas 8 fosas, de las que os digo que quedan 7, están documentadas, están localizadas y acotadas sus medidas según las fuentes que he consultado. Evidentemente el trabajo no está terminado, es pura documentación. Ahora convendría continuarlo mediante otros estudios, otras consultas que verificasen todos los datos que yo aporto. Es decir, lo primero que habría que hacer es un estudio geodésico, es decir, una serie de catas para delimitar exactamente sobre los planos que yo aporto, sí se corresponden con las dimensiones actuales de todas y cada una de estas fosas. Y en este sentido voy a contar una cuestión que yo hemos debatido y repetido, porque, por ejemplo, en la fosa donde se celebran estos homenajes, que es donde está el monumento de la Asociación de Represaliados, al fondo de esa fosa se construyeron unos panteones. Bueno, pues año tras año hay una reclamación constante de que debajo de esos panteones había restos. Y yo, por activa y por pasiva, digo que ahí no hay restos, puesto que antes de construirse, un empleado del cementerio dio la orden de que con una máquina retroexcavadora se excavase para ver si ahí había algo. Efectivamente, no había restos y, por tanto, se autorizó la construcción. Eso fue un testimonio directo que me hizo este empleado. Pero además os cuento algo que no está en el libro porque me sucedió este 14 de abril. Y es que cuando íbamos para la fosa, para el homenaje, pues una cuñada mía se encontró un compañero de trabajo que venía con la madre precisamente del homenaje. Y hablando resultó que su padre había estado presente en la exhumación de los restos de ese final de la fosa cuando se iba a construir los panteones y ampliar todo el perímetro de detrás, que es un paseo entre sepulturas de tierra. Con lo cual, aparte del testimonio del funcionario, ahora tenemos el testimonio del hijo de esa persona que estuvo allí presente para recoger esos restos. Evidentemente, este segundo testimonio pues habrá que continuarlo y habrá que seguir investigando. Ese acto sucedió en el año 1979, coincidiendo con la primera corporación democrática, la presidida por el andalucista Luis Urnuela. Os digo que tenemos que seguir estudiándolo porque, como habéis observado, el título del libro es 1936-1958. En Sevilla se está ejecutando, por tema de la guerra civil, hasta el año 54. Y ejecutando por delitos comunes hasta el año 62-63. Os acordaréis del famoso crimen de las estanqueras, ¿no? O el Tarte, por los años 60. Con lo cual, todo ese periodo sí se incluye en el libro, pero la evolución posterior en los años 60 no entra. El motivo es que no se pueden consultar esos expedientes, solamente hasta el año 58. Haría falta ahora, pues, de alguna manera, alguna autorización, algún permiso para consultar los expedientes de obra, para consultar los expedientes de secretaría y saber, seguir qué pasó con esta fosa durante épocas más recientes. Pues no en balde, hasta prácticamente finales de los años 60, incluso digo primero de los 70, se siguió enterrando en las fosas comunes en Sevilla. Actualmente ya no, actualmente se entierran en los nichos de pared, cualquier indigente, cualquier transeúnte, pues va a nicho o se incinera. La segunda cuestión que quiero mencionar hacen referencia a los capítulos que complementan pues lo que son los listados de cada una de las fosas y el estudio concreto de la fosa. Es decir, me estoy refiriendo a los que ilustran el contexto histórico y social del momento del que Concha también ha hecho mención. Los fusilamientos en las tapias, en cuál de las tapias se fusilaba más o cuáles fueron los últimos fusilamientos. En ciertas zonas preparadas en el cementerio, incluso cerca de la puerta, visible, y también pues la cría de gallinas, de conejo o de vaca, sí, algo pues que sería, ahora mismo nos parecería impensable entrar a un cementerio y ver allí a estos animales o a estos cultivos, o incluso que entrara un camión con una mula y recogiesen, segasen la hierba de las praderas del gran osario, de los grandes osarios que hay en el cementerio. Bueno, pues todo esto sucedía hasta realmente hace poco. Y todo ello en el marco de la miseria, en el marco de la subsistencia de aquellos años de la pobreza. También hay un análisis que está dedicado a quiénes están en la fosa. Por ejemplo, a las las personas procedentes de 169 municipios de Andalucía, de 94 de la provincia, y en concreto, como ha hecho referencia Antonio Manuel, a 8 del Coronil, ya sea en aplicación del bando de guerra o por sentencia de tribunales militares, que fueron enterrados, pues 2 en la fosa del monumento, 4 en la del Pico Reja, 2, al desconocerse la fecha exacta de muerte, lo único que sabemos que fue en el 36, deben de estar o en Pico Reja o en monumento, y también un desaparecido. Un desaparecido del Coronil que yo no lo incluyo, y este es un tema que hay que tener cierto cuidado. Yo cada vez que hablo de cifras, hablo aproximadamente, porque todavía nos faltan muchas identificaciones, nos faltan ya testimonios que, por desgracia, van desapareciendo, pues prácticamente la documentación está consultada, y nos encontramos con estos desaparecidos, que lo más probable es que fueran fusilados, pero no hay constancia. En concreto, en Sevilla desaparecen 402 personas. Estas 402 personas habría que incluirlas, cuando podamos, entre los asesinados, y entonces ubicarlos en cada una de las fosas. Mientras no tengamos constancia, pues simplemente las ponemos aparte. Se hace constar que están estas personas, pero ya está. Pues porque no es la primera vez que sucede en alguna investigación, compañeros, ya formamos el club de los que nos equivocamos, que en algún momento a alguien, por algunos datos, por algún testimonio, lo damos como asesinado, y después pues resulta que no, que aparece que está por ahí vivo, que huyó, que rehizo su vida y que aparece al cabo de los años. En este grupo también podemos llamar, aquí en el Coronil no hay, pero en Utrera sí se dieron esos casos, los mal muertos o los malamente muertos, que fueron aquellas personas que fueron fusiladas pero no muertas. Entonces se ocultaron entre los cadáveres, permanecieron inmóviles hasta que los verdugos se fueron, se levantaron y salieron corriendo. Evidentemente, algunos los volvieron a coger y los volvieron a fusilar, otros consiguieron escaparse. Y estos que se escapaban, pues no daban testimonio de que estaban vivos, precisamente para que los consideraran muertos y no los persiguieran. Por eso digo que esos 402 desaparecidos, hay una persona del Coronil que, en concreto, por si tenemos algún dato más, Manuel Galvarro Pizarro. Si teníamos más datos, pues entonces habría que incluirlo. Otro tipo de análisis que también vais a encontrar en el libro, pues se dedican a otras peculiaridades que sucedieron estos años, como los intentos por parte de los familiares de recuperar a cadáveres de la fosa, ya sea con autorización militar o municipal. Es el caso de Concha, de la mujer de su tío, que bueno, está ahí explicado entre los datos que yo pude sacar del ayuntamiento, más los datos que Concha me aportó, pues ese caso se cita ahí. Hay otro caso, que ya después tuve yo conocimiento de él y no se cita, que es el del administrador del cementerio, José Rodríguez Corento. Los hago a colación también porque este era el administrador del psiquiátrico. El administrador del psiquiátrico. Este era miembro del Partido Comunista. Y durante la posguerra, las autoridades de Sevilla no saben que es comunista, que está en la clandestinidad, y este hombre lo que hace es, aprovechando su situación en el psiquiátrico, ayudar a que los presos se escapasen. Era una práctica muy común de algunos presos el hacerse los locos, porque el estar en la prisión provincial o alguna de las prisiones de Sevilla era la incertidumbre de que cualquier día había una saca y te llevaban al paredón. Entonces la cuestión era pasarse por loco y al psiquiátrico, y en el psiquiátrico pues, esperar esperar a acontecimientos venideros. Mientras estaban allí, pues este Rodríguez Corento pues ayudaba a que se escapaban. Algunos pasaban tribunal militar y el resto, pues como ha dicho Antonio Manuel, lo mandaban a Madrid, al sanatorio de Ciempozuelo, donde había el tribunal médico que ya detectaba, los mandaba útiles o los volvía a ingresar en el psiquiatría. Este hombre, Paco Espinosa, le dedicó un estudio porque está injustamente olvidado y fue capturado por una de las trampas que hacía la policía social del régimen. También hablar de los años del hambre, los años del hambre que se refleja en los libros de partida de enterramiento, ¿no? La famosa inanición o anemia, y va a durar, pues lo sabéis, los años 41, 42, 43. Van a llenar pues prácticamente lo que yo defino la fosa antigua, porque es una fosa que se limpia y se vuelve a reutilizar, y se ve en los gráficos de enterramiento como hay unos picos del año 36, que es el bando de guerra, baja el año 37, cuando empiezan los consejos de guerra, y después, cuando llega el año 41, sube de nuevo como consecuencia del hambre. La gente se moría en la calle, literalmente. Todos estos, la mayoría de ellos, van a la fosa del monumento. Antonio Manuel ha citado una cifra, 29.000 cadáveres. Eso quiere decir que los 4.000 represaliados están juntos con todos estos que han muerto. Por lo tanto, en Sevilla no tenemos una fosa concreta de represaliados. Por ejemplo, en el cementerio de San Rafael de Málaga, un cementerio que estaba cerrado, había una fosa con 3.000 cadáveres, pero todos eran represaliados. Eso no sucede en Sevilla. En Sevilla lo que podemos hablar es dónde está una cierta tipología de personas. Por ejemplo, Pico Reja, bando de guerra. Monumento, parte bando de guerra, y la mayoría ya consejo de guerra, porque llega hasta el año 41. La tercera fosa, la del monumento, hambre, mucha hambre, sobre todo muchos presos. Las condiciones de los presos eran terribles. José María García ha estudiado ese tema. Si tenían familia que le llevaban el canasto, comían. Si no tenían familia, pues la comida de la cárcel era un foco de infecciones, de problemas gastrointestinales, de tuberculosis. Entonces, a la fosa del monumento lo que hay es mucho hambruna y mucho preso de la cárcel. A la siguiente fosa, la de la ampliación al fondo total del cementerio, ahí lo que van a entrar son guerrilleros. Estamos hablando ya a partir del año 43, 44, los años 50, que se va a seguir matando, pero ya en este caso por consejo de guerra, y fundamentalmente a las partidas que van quedando por la sierra. Eso queda ahí explicado para que, si vais algún día y dais un paseo por el cementerio, pues a partir de la fotografía, a partir de los planos, podáis ubicar cada una de las fosas y más o menos las personas que pueden estar en cada una de estas fosas. Estas cuestiones, el hambre, la miseria, el miedo, los robos, conforman una panorámica de aquellos años que en el anterior libro, en Un Rojo Amanecer, les dediqué unas páginas a hacer un análisis, un pequeño estudio y mostrarlo. En este caso no. En este caso no ha hecho falta porque de la misma lectura del libro, pues va aflorando toda esa situación. Vais leyendo y vais viendo las penalidades, la miseria, la prepotencia de los vencedores, los tipos de enterramientos tan diferentes. Todo ello emerge. Como dice Concha, aquí nos centramos se centran en la guerra. Yo a la guerra nunca le he dado mayor importancia que, por supuesto, la justa que tiene. El problema de este país es el franquismo. El problema de este país es lo que aflora cuando termina el conflicto bélico, y que mientras a mí no me demuestre lo contrario, pues todavía ese régimen sigue vigente. Estamos todavía en esa parcela de la historia. Y hay un argumento también, que por ejemplo viene a colación, y era otra cosa que quería deciros, que durante estos años mueren los principales represores de la ciudad. Muere Queipo de Llano, muere el auditor de guerra, el general Borque, muere el artífice del golpe de Estado en Sevilla, que es Cuesta Monereo, y muere el Díaz Criado, que es el delegado de orden público, el que se encargaba todas las noches en los cabarets, pues de señalar en las listas quién tenía que ser fusilado. Bueno, pues de estos cuatro, solamente dos, Cuesta Monereo y Díaz Criado, están enterrados en el Camposanto de Sevilla, mientras que Queipo y Borque, como sabéis, pues están en la Macarena. Bueno, pues los avatares de cómo fue el entierro de Queipo, cómo fue el entierro de Borque, pues ahí lo cuento para que, como una novedad, que nos pueda informar. Por último, hablar un poquito de algo metodológico, ¿no? Y han sido las fuentes que he consultado. Los libros de partida de enterramiento en fosa del archivo del cementerio, se encuentran todos allí, una colección maravillosa, porque ahí está la historia de Sevilla, es decir, desde el primer libro de 1850 y algo hasta el último, pues ahí todos están apuntados o todos seremos apuntados, con lo cual es una historia viva de la ciudad de Sevilla. La documentación administrativa del archivo municipal, monografías locales de distintos pueblos, porque como decía Antonio Manuel, dice, es que eran, ¿por qué lo llevan a Sevilla? Si es que eran gente que no habían hecho nada, pues porque era una práctica de estas columnas, algo romano, algo bárbaro. Se fusilaba en cada pueblo para sembrar el terror, para que quedara constancia de que habían ocupado esa localidad, y ahora se llevaban una reata de presos, de cautivos, hacia Sevilla, con los cuales ingresaban en las distintas prisiones. Ahí me ha faltado un estudio, que espero poder realizarlo pronto, y es cómo los días de fusilamiento van grupos del mismo pueblo. Entonces, habría que hacer un estudio cuándo se ocupa ese pueblo y cuándo son fusilados en Sevilla, porque es realmente bastante esclarecedor el trabajo de Díaz Criado, ¿eh? Cuando se habla de que esto es un holocausto, cuando se habla de que esto fue un asesinato premeditado y perfectamente establecido, pues lo puede ver ahí, ¿eh? Pues ten en cuenta que los militares tenían la conciencia tan tranquila, sabían que estaban asesinando impunemente y que de aquí no se movía nadie en 40 años, como dijo este Díaz Criado, que toda la documentación está ahí. No se imaginaban que, bueno, que 60, 70 años después, pues íbamos a entrar en los archivos y poder descubrir las canalladas, las deslealtades que cometieron, con la excepción del archivo de la Guardia Civil. Es el único que todavía, al final, siempre sale la Guardia Civil a relucir. Yo no sé por qué, no sé. Es que la entre... Bueno, sigo. La monografía locales, y te he hecho esa aclaración, los testimonios familiares y, por supuesto, el libro de víctimas de la represión de José María García. Con esta información relativa a los muertos, a los desaparecidos, a los asesinados, elaboré varios listados, y listados que empecé a cruzarlo, pues para depurar los nombres, para corregir apellidos. Ahí tuvimos José María y una relación, pues yo le aportaba el nombre que él no tenía o nos corregíamos mutuamente los apellidos. Y a partir de ahí, y tener la certidumbre de que estaban asesinados y las fechas de sus muertes, perdón, de sus asesinatos, pues a partir de ahí ubicarlo en las posibles fosas. Porque hay que tener una cuestión. De prácticamente 3.650 ejecutados, ya sea por bando de guerra o por consejo de guerra, más 518 muertos en prisión, no todos los enterraron en la fosa. He podido constatar que al menos 119 fueron enterrados en distintas sepulturas, incluso algunos de ellos en panteones de guerra, el Panteón de la Guarnición o el Panteón de los Héroes de Patria. Por lo tanto, estamos hablando de que me encuentro con unos 2.000 nombres que no aparecen inscritos en ningún lado, sobre todo en los libros de partida de fosa. Entonces, si no están inscritos, yo tampoco puedo decir que estén ahí. Volvemos a lo mismo que al tema de los desaparecidos. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pues verificar si no han sido enterrados en otro tipo de sepultura. ¿Y eso cómo se hace? Pues cogiendo los libros de enterramiento de primera clase, segunda clase, tercera clase, comunes y cementerio de disidentes, 5 libros. Y cada uno de los 2090 nombres, consultarlo en cada uno de esos 5 nombres. En algunos casos, pues me encontraba que algún nombre, pues mira, este lo enterraron en primera o este lo enterraron en segunda, pero había algunos nombres que no aparecían en ninguno de los libros. Entonces sí podía decir, esta persona fue enterrada en la fosa. Como comprendéis, cuando me preguntáis uno, ¿y cuánto tardaste? Pues mira, poco. Aquí se empleó el tiempo, ya no solamente en consultar la administración, sino en buscar uno a uno esos nombres en cada uno de los 5 libros, con lo cual evidentemente te cambias el chip, ¿no? Hay quien, yo soy optimista hasta que no me demuestro lo contrario, y entonces pues cada vez que no encontraba alguno, pues me ponía muy contento, decía, pues ya sé que este no está aquí, otro a lo mejor pues se harta de llorar o de pena, hay que ver que no encuentro a nadie, que... no, yo optimista, este ya sé que no está aquí, ahora vamos a buscar por otro, y así me daba un poquito de ánimo y de respiro para no aburrirme. Bien, voy a terminar para no enrollarme mucho. Quiero terminar expresando la satisfacción de aportar mi granito de arena, de contribuir pues, al conocimiento de las fosas de Sevilla, de los restos que están en cada uno de ellas. Ahora pues son los arqueólogos, las asociaciones memorialistas, las familias, las autoridades municipales, que son los propietarios del cementerio, los que tienen, y me consta que algo se está moviendo, algo se está haciendo, y con buenas ideas y con buenas intenciones por parte de todos los grupos, para que por fin el tema de la fosa del cementerio de Sevilla pues quede ya cerrado, acotado y aclarado. Y, por supuesto, deciros la satisfacción que se siente, pues porque todos tenemos nuestro corazoncito, cuando podemos dar respuesta. Porque también os puedo contar lo contrario, la impotencia que se siente cuando algún familiar te pregunta por su familia y no le puede dar respuesta. La mirada que te echan, sí, esa mirada de vacío, esa mirada de seguir, pues entonces ¿qué? ¿A quién acudo? ¿A quién pregunto? Pues vamos a poner un positivo, el poder dar respuesta, el poder que la familia pueda llevar un ramo de flores, que pueda rezar, que pueda estar un ratito, que al menos se recuperen los restos o no se recuperen, se sepa que ahí están, como dice Concha, pues yo creo que eso sí que sí es realidad. Y a mí pues todo esto pues me afectó como podréis comprender. Y quiero terminar, a ver si le cambiamos el título entre todo este libro, y en vez de que se llame Ni localizados ni olvidados, podamos ponerle cuanto antes el de Localizados y Honrados. A todos, muchas gracias. ¿Quieren preguntas? A ver si se hace un turno. ¿Hay alguien que quiera hacerle al autor alguna pregunta? ¿Nadie? Yo quiero preguntar una cosa, que no he hablado nada. No, es que en esa tarea exhaustiva que él ha contado de comprobar, que yo me lo imagino y debe ser terrible, aunque él lo lleva estupendamente. Yo me las tiño, así que no vamos a competir en canas. Yo me descorazona mucho cuando me enfrento a un libro con datos de una fosa como este y veo, digo, ¿y ahora qué hace ahí Pepe? Cuando veo el 27 de agosto del 36, imagínense ustedes, 20 cuerpos enterrados en la fosa sin nombre. ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo puede cotejar? Tiene que, me imagino yo voy a decir lo que yo me imagino, quiero que él luego conteste. Él se encuentra, él ha contado al contrario, cuando tiene datos de personas con nombres, no los puede... Pero cuando se encuentra que en el libro de registro del cementerio dicen que han enterrado 20 personas sin nombre ninguno, ¿cómo averigua él quiénes son esas 20 personas? Entonces yo me imagino que cogerá la investigación, en este caso, de José María García Márquez, todas las investigaciones que haya para ver ese día a quién mataron, ¿no? No sé, me gustaría que contestara eso, yo ya no digo más nada. Dicho que se aporta, vamos, en concreto, esas páginas en blanco, el primero que las estudia fue Paco Espinosa, que las estudió hasta el año 39, después yo las continué hasta el año 42. Y fue un sistema de contabilizar los cadáveres que entraban. Al fin y al cabo, el cementerio es un almacén, una ciudad viva, muerta pero viva, y donde se registra, con muchos fallos, muchos errores. Esa fue una primera, cuando yo escribí el otro libro, pues yo me planteaba que eso era una documentación seria, rigurosa, exacta. Pues no, ni es seria, ni rigurosa, ni exacta, pero es curiosísima y es muy abundante. Entonces, esto lo hace el que es nombrado administrador a raíz del golpe de Estado, y es, por las mañanas cuando va, le pregunta al capellán o le pregunta a los enterradores cuántos cadáveres han entrado, y entonces deja cada una de las partidas. Los libros de partida son unos libros que se constituyen por unos cuadernillos. En el cuadernillo, cada hoja tiene cuatro registros, dos en el anverso y dos en el reverso. Y ahí figura, bueno, pues los datos familiares, los datos de la persona, dónde vivía, de qué murió. Hoy en día, por ejemplo, no se puede poner de que ha fallecido una persona. Si hoy, por ejemplo, alguno de vosotros vaya a pedir un certificado de función de algún familiar, pues veréis que con tapan la causa de la muerte. Por esto realmente, yo digo, hay muchas causas de muerte, así que veremos a ver si no me ponen una querella cualquier día. Y yo os lo cuento. Entonces va dejando tantas partidas en blanco como cadáver entra. Entonces, pues yo lo que hago es una tabla Excel. Una tabla Excel, dejando fecha y dejando las partidas en blanco. A partir de los libros de registro, que lo estudió Juan Ortiz, sobre todo el libro de José María, las monografías locales de distintos pueblos, información de familiares, que eso es algo muy importante y que desgraciadamente cada vez están faltando. Porque digo, es que la documentación... Siempre hay que hablar de aproximadamente, la documentación está consultada. Ya lo que tenemos que tener es datos. Lo bueno de estos libros es que mañana, pasado el otro, te empiezan a salir familiares. Oye, mira, pues a mi abuelo, mi bisabuelo también lo mataron. Oye, pues ahí no he encontrado yo a fulano. Y te vas nutriendo otra vez, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues empezar a rellenar esas partidas en blanco. De 3.224 partidas en blanco, yo he conseguido 800 y pico de nombres nada más. Nada más, eso. Es frustrante, faltan todavía muchos más. Pero también te digo otra cosa, que tampoco esas partidas en blanco son seguras, porque después me he encontrado a 300, no te quiero decir, son más de 300, son 318, que no están ni registrados ni con partidas en blanco. Ahí veréis un calendario de julio a diciembre del 36, donde se señalan los días que se fusilaron, que hay constancia, y los días que se fusilaron y no hay constancia. Y así he encontrado yo a 316. Pues todo eso va incrementando la pila. ¿Qué te dice? Pues que queda mucho por investigar. Que queda mucho por investigar y que hay que ser positivo, pero que es muy difícil que algún día tengamos todos los nombres. Todos los nombres va a ser... es prácticamente casi imposible si no colaboran los familiares. Entonces hay que animar a cuando se enteren de alguien, bueno, pues que se conozca. Es un trabajo muy distraído, Concha. Muy distraído. No, y que quema. Sí. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por vuestras vidas, por lo que habéis pasado. Y bueno, porque yo creí que esto había que hacerlo, simplemente. La historia, yo procuro echarle un poquito de humo a esto, porque si no acaba muy desmoralizado. Pero los historiadores o aprueban las oposiciones O te pones a charlar con los amigos, que se lo pasan estupendamente. Como de, ah, tú eres historiador. Ay, pues ¿cómo se llamaba la abuela de Alfonso XIII? Oye, es verdad, porque es para lo que servimos los historiadores. Entonces, el darle una cuestión social a la historia, al menos como yo interpreto para lo que va la historia, que no es para estos cachondeitos ni para los concursos de televisión, sino para dar respuesta con la máxima certidumbre, con la seguridad, pues creo que es lo que hay que empeñarse y darle una utilidad. Después, bueno, Manuel ya está diciendo, Concha, pues son testimonios que dice, pues mira, pues no perdí el tiempo, pues algo hecho. Claro, no vamos a poder darle la vida, no vamos a poder recuperar esos años, no vamos a poder recuperar esas infancias perdidas, ni esos matrimonios, pero bueno, por lo menos la dignidad, por lo menos el nombre, por lo menos el decir, ahí está. Eso me parece, a mí personalmente, o como yo entiendo la historia, que es muy importante. Y por eso digo que no me tenéis que dar las gracias. Es un compromiso y en esa función lo hago. Sí. ¿Algo más? ¿No hay otra pregunta? Yo estoy bastante impresionada después de escuchar bueno, el trabajo ingente, la disciplina que hay que tener y la perseverancia y fundamentalmente sentirse un profesional de la historia, creerse su trabajo y aportar a esta sociedad. Como él dice, no se van a rescatar las vidas ni el sufrimiento ni de las víctimas ni la de su familia, pero sí que es cierto que esta es nuestra historia y que igual que no se hable de ella y que no se ponga nombre y que no se cuenten los hechos tal y como ocurrieron, pues puede significar que volvamos a repetirla y desgraciadamente no nos podemos exponer a volver a pasar por estos hechos. Entonces es fundamental el trabajo de los historiadores, la perseverancia y aquí, bueno, José Díaz pues da muestra con este magnífico trabajo de que es posible, es necesario, es justo y bueno, y modestamente desde el ayuntamiento, una pequeña institución, vamos a colaborar en que en la medida de lo posible avancemos en este objetivo. Tenéis ahí el libro, por si alguien está interesado. Aconcagua lo ha publicado y la verdad es que me parece una barbaridad que su anterior libro se encuentre a la venta. Me ha parecido algo que no es surrealista, por lo que, bueno, es una buena manera también de colaborar comprando el libro y haciendo posible que estos estudios sigan adelante y estas publicaciones. Muchas gracias por venir. También a Concha por su relato, Antonio Manuel, porque la verdad es que se presta enormemente a realizar cualquier trabajo de recuperación de la memoria histórica. Muchísimas gracias, me lo está poniendo muy fácil, la verdad. Y a todos vosotros por venir y por disfrutar de este acto. Muchas gracias.